brain. ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Desconecté tu alarma. Tal vez, pero este lugar tiene muchos ojos y oídos. Así que, tú quieres jugar con babosas, ¿no? ¡Bajo tierra! El legado. ¡Uy, algo! ¿Qué pasa? Muy bien, no es lo que esperaba. ¡Wow! ¡Hey! ¿Qué dije sobre disparar demoledoras aquí? Me equivoqué. Ella usa una gelatinosa, ensucian, pero no destruyen nada. Ayúdenme, chicos. ¿Sabes? Arreglaremos esto si nos dices qué es lo que quieres. Solo quiero lo que es mío. Un poco de jabón ayuda a limpiar este lío. No escaparás de aquí. Así que es hora de que nos digas por qué Black te envió antes de que mi amigo empiece a disparar. Black, yo no trabajo para ese sujeto. Trabajo sola. No lo esconderás para siempre. ¡Espera! ¿Esconder qué? ¿Quién eres? Lo que quiero es mi parte del tesoro. ¿Un tesoro? Y te prometo que lo conseguiré. ¿Alguien de ustedes sabe quién era ella? Yo sigo creyendo que trabaja para Black. No lo sé. No tenía razones para mentir. Y no usaba babosas malvadas. Pero, ¿de qué tesoro estaba hablando? Obviamente, ella quería el legendario tesoro de Shane. Pero si es tan legendario, ¿cómo es que nunca oí acerca de él? Esta no sería la primera vez que tu padre te oculta algo, ¿verdad? Piénsalo. Eli, podrías tener una gran fortuna escondida. ¡Podrías ser rico! ¡Rico! ¿Rico? Nah, no lo sé. Mi padre hablaba sobre cosas ocultas en Bajoterra que algún día yo iba a necesitar. Pero si existiera una fortuna, me lo habría dicho. Incluso podría estar oculto justo aquí, debajo de nuestras narices. Más secretos, ¿no? Está bien, tranquilo. Pero no sé cómo se hace o por dónde abrirlo. ¡No! ¡Déjame a mí! Hace muchos años que no veía una.
Está recubierta de esmolten. Solo podremos abrirlo con la habilidad de una babosa fraguadora. ¡Oh, pero no tenemos fraguadoras! Bueno, ¿dónde encontraremos una? ¡Oh! Tendríamos que viajar a la región de las profundas cavernas magma. Es demasiado peligroso. Lo único que hay allí es lava ardiente. Y no se olviden de los magma monstruos. Y los feroces lavaciélagos que bajarán volando a saborear mis lindos cerebros. Suena a un lugar agradable. A prepararse, chicos. Oye, Eli, ¿no te parece ridículo que tu padre no solo esperaba que encontraras esa caja sin instrucciones, sino que él no te enseñara la forma de abrirla si la encontrabas? Mi padre siempre quiso que descubriera todo por mi cuenta. ¿Y acaso eso te parece bien? No importa si eso me parece bien. Simplemente es así. ¡Pronto! ¡Dame una flatulorinca! ¡Eso fue genial! ¿Y cómo vamos a cruzar ese océano de lava? ¡Ya no teman! ¡Pronto el Magnífico drenará el mar de fuego! ¡Ahora! ¡Digo, ya! ¡Pronto! ¿Cómo lo hiciste? ¡Magnífico! Además, la marea de lava entra y sale cada hora a la hora en punto, como un reloj. Así que, si queremos hacer esto tan ridículo y alocado y conseguir un grande y lindo tesoro, mejor nos embarcamos de inmediato. El tiempo para ahogarse en fuego ya está corriendo. 59 minutos. ¿Qué sucede, Eli? Me pareció ver... Nada. No puedo dejar de preguntarme quién era esa ladrona. ¿Y cómo pudo saber sobre esta caja? Quienquiera que fuera, no puede ser tan torpe como para venir aquí. Tan torpe como nosotros. La clave para sobrevivir a las cavernas de magma es ir lento y firme. Pero, ¿no dijiste que había que apresurarse? Mejor hagamos silencio o despertaremos a algún magma monstruo. ¡Ah! Solo un cobarde le tendría miedo a un pequeño hilito. ¡Casi llegamos! ¡Vamos! ¡Cort! ¡Buen tiro! ¿Ahora cómo saldremos de aquí? Creo que... tendremos que cruzar el puente cuando lleguemos allí. ¡Démonos prisa antes de que la marea de lava vuelva a subir! ¡Recuerden, lento y firme!
En serio. Es como si él hubiera sabido que tú atravesarías por todo esto. ¡Geyser de fuego! ¿Lo crees? Los géiseres de fuego advierten antes de explotar. Así que no deberían ser un problema si vamos... Lento y firme. Sí, sí, entendido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo logramos! ¡Observen la legendaria cámara de fraguadoras! Bueno, buscaremos una y nos iremos de aquí. ¿Eh? Oh, podrían darme esa caja. Porque tengo la única llave. ¿Crees que esa es la única babosa de esta caverna? La única que vas a encontrar. Liberé a una babosa congelada porque todas las demás huyeron. ¡Oh! ¡Tardarán horas en regresar! Pero la marea de lava volverá mucho antes. Así que, ¿van a darme mi parte de ese tesoro o todos serviremos? Debo admitirlo, ella tiene valor. Mira, no sé quién eres o por qué crees que te pertenece algo de esa caja. Mi nombre es Dana Poor. Y si eso no te suena, tal vez con esto sí. ¿Reconoces al hombre que está con tu papá? Sí. Es Tom Poor. Es tu padre, ¿eh? Mi papá hablaba todo el tiempo de él. Eran amigos. Hasta que él traicionó a mi papá. ¿Qué? ¿Traicionar a Will Shane? ¡Ja! Tu padre obviamente no te contó toda la historia. Hay más sorpresas. Lo siento, Eli. Bueno, mi papá siempre olvidaba revelar un detalle o dos. Bueno, pero mi papá no. Hacía reconocimiento para Will Shane y era el mejor para conseguir información. Y toda esa información valiosa era para Will Shane. Eso lo ayudó a estar un paso más adelante que los malos. Eran un gran equipo. Pero mi padre sabía que a Will Shane le pasaba algo. Tu padre solía desaparecer durante días y nunca decía dónde iba. Will Shane guardaba muchos secretos. Así que... mi padre decidió vigilar a tu padre. Él escondía un tesoro. Un tesoro que prometió compartir con mi papá. Pero eso no fue lo peor. Will Shane trabajaba con el enemigo. Mi padre jamás trabajaría para Black. ¡No para Black! Algo peor. El Clan Sombra. Cuando mi padre lo enfrentó por eso, Will lo negó todo. Excepto la parte del tesoro. Así que mi padre se enojó y desafió a tu papá a un duelo. Y ya sabemos lo que pasa cuando desafías a Will Shane a un duelo. Y es por eso que vas a darme su parte. ¿Sabes, Dana? Mi padre jamás haría algo como eso. Pero no siempre puedo explicar o entender sus acciones. Para pronto, esto es muy conmovedor. Pero yo también quiero recordarte que la marea de lava volverá a subir muy pronto. Así que... no me importa el oro. Si es lo único que quieres, te daré una parte. Si nos das la babosa para salir de aquí. Vámonos de aquí. No. Lo que vamos a hacer es abrirla. No hay tiempo para discutir. Abran la caja. Bien. Wow. Son un montón de cachivaches. ¿Qué es todo esto? ¿Intentas embaucarme? Son solo porquerías, basura. Te dije que no había una fortuna, aunque tal vez esperaba que la hubiera. Tal vez pueda derretir esto y venderlo. ¡Quítaselo! ¡Dana! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Es el Clan Sombra. Se aproxima. Sombra. ¿Cómo llegaron tan rápido? ¿A quién le importa? ¡Que se vayan!
¡Está subiendo la marea de lava! ¡Cort! ¡Llévatela de aquí! ¡Vamos, Eli! ¡Allá voy! ¡Hazlo ahora, Barbie! ¡Rápido! Ese fue un movimiento metralla. Sí que mejoraste, amigo. Nada de lento y firme por ahora. ¿Qué? ¡Hola! ¡Bienvenida a bordo! ¿Ah? ¡Estos tipos son invencibles! ¡Oh! Oigan, chicos, ¿recuerdan lo que había dicho sobre cruzar el puente cuando llegáramos? ¡Este es el fin! Tal vez prefieras la opción B. Y por eso, mis amigos, no vamos a volver jamás a visitar las cavernas magma. ¡Eli! ¡Ven con nosotros! ¡Llévate a Dana de aquí! ¡Yo los alcanzaré! ¿Quieres que me ponga eso? ¿Viste lo que le pasó a Dana? No me hagas daño. Nos perteneces. ¿Me estás hablando a mí? ¿Quién eres que puedes soportar el poder del Sombraductor? ¿El Sombraductor? El dispositivo que tienes puesto permite la comunicación entre el que lo usa y el Clan Sombra. Pero no todos sobreviven a su fuerza sobre sus cerebros. De nuevo, queremos saber quién eres. Dilo. Soy Eli Shane. Mi padre era Will Shane. ¿Will Shane? Hijo Will Shane. Tu padre no pudo resistir la fuerza del Sombraductor.
Y parece que tú no estás listo para usarlo aún. Pero te permitiremos guardarlo para cuando estés listo. Ahora quítatelo antes de que controle tu mente. ¡Esperen! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren? Lo mismo que casi todos los Shay, incluso tu padre. Pronto volveremos a vernos. ¡Aguarda! ¿Qué es lo que quería mi padre? Eli. ¡Amigo! ¿Cómo escapaste del Clan Sombra? Aún intento descifrar qué es lo que pasó. Ellos tan solo se fueron. Saben, podría ser mucho más fácil si lo descifráramos juntos. Bueno, para empezar, esta cosa me permitió hablar con ellos. ¡Increíble! ¿Qué pasó? Solo me lo puse como Dana y... Esperen, ¿dónde está ella? No tengo idea. La busqué para ver cómo se sentía y... ya no estaba. Por ahora. Seguro que volveremos a verla. Mi padre ocultó todo esto por alguna razón. Ese era su tesoro. Y no creo que Dana Por haya abandonado su cacería de lo que cree que le pertenece. Antiguas historias hablan sobre una costa lejana que es casi imposible de alcanzar. Un mundo de magia extraña, saberes secretos y riquezas incalculables. Una caverna iluminada por el fuego, muros que llegan hasta el infinito, el mundo ardiente. Iluminado por la linterna en el corazón de la creación. Aunque les hayan dicho lo contrario, no son simples leyendas. El mundo de arriba es real. Y tras años de buscar, yo, Gar Rebel, descubrí cómo llegar. Si la fama y la fortuna es lo que les interesa, yo voy a guiarlos hacia eso. Nos veremos en el Hotel Monarca. Mañana, a las 9 en punto. Y entonces, juntos haremos historia. Está hablando sobre la superficie, Verpi. Esto no se ve bien. ¡Bajo tierra! Una costa lejana. Shh. Buenos días, Eli. Trixie, yo solo estaba... Creí que estabas dormida. No pude dormir. Tu reino del terror está por terminar, Trixie. Y ahora el golpe final. ¡Ay! ¡Odio este juego! ¿Otra partida? ¡Claro! Eli, ¿a dónde vas en esta bella mañana? ¿Yo? Ah, sí, es que tengo algunas cosas que hacer. Así que cosas, ¿No tendrá algo que ver con esto? Vamos, Trix, dámelo. Un nuevo mundo. Gar Rebel promete fama y fortuna con expedición al mundo ardiente. ¡Golpe final! ¿Qué? ¡Ay, vamos! Eli, no vas a ir allí, ¿no? Tal vez. ¿Qué importa? Debería importarte. El mundo ardiente es solo un mito, una historia de niños. Piénsalo. Si hubiera un mundo más allá, ¿por qué no hemos visto gente de allí? Bueno, lo admito. Sé que suena algo sospechoso. Entonces no pierdas tiempo. Hace años que Rebel atrae a lanzadores ingenuos a realizar expediciones. ¿Gar Rebel hará una nueva expedición? ¿Alguien más vio esto? ¡Un mundo nuevo sobre bajo tierra! ¡Imaginen! ¡Sin babosas, ni mechas, ni topoides! Ah, sí, puedo imaginármelo. ¡Y todo el oro!
Habrá oro, por supuesto. Debemos ir a escuchar a ese tal rebel. ¡Vamos a explorar! No es necesario pronto. Pensaba ir solo. Si este tipo se está aprovechando de la gente, creo que yo debería ir a controlar. Ya saben, hacer justicia. ¡Oh, por favor! ¡Por favor, por favor! Bueno, si vamos en misión oficial de la banda de Shane, Fosa Este tiene los mejores batidos de helado y chocolate del mundo. ¡Entonces está decidido! ¡Iré por el oro! Es decir, iremos todos. ¡Grandioso! Me alegra que me ayuden. Esto no podrá mantenerse en secreto. Todo esto no vale el batido que tomaré. Sí, Eli, ¿ves el tipo de gente que atraen las historias de Gar? Encantador. Cuatro batidos extra grandes, por favor. Y lo que quieran, mis amigos. Ten más cuidado, pequeño topoide. Eli, ese es André Geiser. ¿Quién? Un gran aventurero. Muy famoso también. Me pregunto qué está haciendo aquí alguien como él. Gracias a todos por venir. Como muchos saben, el mundo ardiente ha sido mi obsesión desde mi niñez. Y debo reconocer que muchas de mis expediciones anteriores decepcionaron a todos los involucrados. Esta vez, sin embargo, será diferente. Ese tipo no le quitó las manos a ese libro en ningún momento. Deberíamos echar un vistazo. Ese otro mundo ofrece más que fama y fortuna. Hablemos de su luna, por ejemplo. Un cuerpo estelar de grandes proporciones, en órbita a millones de kilómetros por sobre sus cabezas. Sí, fabuloso. Oh, vamos, no pueden tomar en serio lo que está diciendo. ¿Tienes algún problema, pequeña? No, estamos bien, lo siento. No hay problemas por aquí, ¿no es cierto, Trixie? Mi único problema es que todos creen en esto. Él se aprovecha de ustedes. Tranquilos, chicos. Nosotros no queremos problemas. Solo alguien muy incompetente haría una expedición como esa. ¿Acaso estás llamándome incompetente? ¡No! Sucede que tú mismo te estás llamando así. Trix, ya no ayudes. Tenías que abrir tu bocota. Yo creí que esto era una misión oficial. Solo quería ayudar a esta gente. ¡Berby! ¡No! ¡No! ¡Lo están arruinando todo! ¡Ahora no escaparás, topoide! ¡Todos deténganse ya! ¡Una babosa infierno! Solo una persona tiene ese espécimen. ¿Acaso no saben quién es él? Hola, soy... ¡Sí, Eli Shane! Por supuesto que sí. ¡Claro que sí! ¡Esto es genial! ¡Es excelente! Con un Shane a bordo, esta expedición no puede fallar. Les informo que Eli no va a ir a la expedición. Escuchen, chicos, acerca de eso... ¡Ay, no puedes estar hablando en serio! ¡Estos sujetos nos dispararon! No es algo tan simple. Por supuesto que lo es. O usas tu razón y sentido común, o estás con este sujeto. Entonces yo voy a ir con Gar. Los acompañaré en la expedición.
Creo que no te escuché bien, amigo. Dije que los acompañaré. Ustedes vuelvan juntos a la base y volveré pronto. ¡Oh! Si te deshaces de nosotros, tendrás más oro para hacerte rico. Bueno, pronto no caerá en esa trampa. ¡Yo iré! Lo siento mucho. Tú también te vas. Esto lo haré solo. Sé que deben pensar que estoy loco, pero tengo buenas razones. Solo tienen que confiar en mí. Sí confiamos en ti, Eli, pero tú no confías en nosotros. No había otra opción, Verbi. No pueden saber que hay arriba y debemos descubrir cómo es que Gar conoce tanto. Ellos lo entenderán. ¿No es así? Muy buena elección, amigo. Fue la mejor elección de todas. La marca Shane es lo que esta expedición necesita para que sea legítima. ¿Ah? Lo creas o no, la promesa de fama y fortuna muchas veces atrae a gente de dudosa reputación. ¿En serio? No lo había notado. Necesito hablar con Gar, pero en privado. ¿Podrías disculparme un segundo, Eli? ¿Un Shane Gar? Yo debía ser el único rostro de la expedición, ¿recuerdas? Oye, amigo, no te preocupes por eso. Igual te pagaré bien. Por el momento, un poco de clase no nos va a perjudicar. Eli, vamos a hablar un poco. No lo entiendo. ¿Por qué Eli se unió a la expedición? Obviamente, es por lo rico que va a volverse. No, a él esas cosas no le interesan. Algo más está sucediendo aquí. Lástima que no confía en nosotros. Eli guarda secretos a veces, pero nunca por eso dejamos de ser un equipo. Musgo en extracto. Esta es mi propia receta. De cuando viví con las tribus Nole, la cuenca Xanadú. No soy un tonto, Eli. Sé lo que todos piensan acerca de mí. Si mi nombre apareciera ahora en los libros de historia, sería un fracasado. Es mi última oportunidad. No puedo fallar. Y contigo a bordo, nunca voy a fracasar. ¿Y por qué crees que puedo ayudarte? Creo que fue el destino lo que te trajo hasta mí, Eli. La verdad es que, con todo mi esfuerzo, aún me falta conseguir una pieza para poder llegar al mundo de la superficie. Con un Shane a bordo, podré conseguir todo lo que necesito para encontrar esa pieza. Tranquilo, Verbi. Dejemos que continúe hablando. ¿Dijiste algo, Eli? ¿Cómo te enteraste del mundo de la superficie? Vivo obsesionado hace años y no soy el único. Muchos siguen creyendo en la leyenda del mundo ardiente. E incluso quienes no creen, se preguntan como nosotros qué más hay ahí. Hay pistas en todas partes, si sabes mirar. Por ejemplo, ¿qué pistas? Historias que pasan de generación en generación. Muchas incluyen referencias al mundo ardiente. Y también está esto, mi mayor pista. Seguro que tú no podrás entenderlo. Está escrito en código. ¿Puedo leerlo? Es nuestro código. Es el código Shane. Los mapas, las entradas del diario, dice cómo descender aquí. Tío, Jimo. ¿Jimo? ¿El Shane antes de tu padre? Pero eso significa... ¡Sí, claro! ¡Es un diario de los Shane! ¡Es la pieza que faltaba! La palabra Shane es la clave. ¡La clave de todo el libro! ¡Eli, es asombroso! ¡Esto lo cambia todo! ¡Descifré el código! ¡Ahora podré subir! ¡Gar, no! Lo que hay en ese libro es secreto por una razón. Entonces, ¡es cierto! Lo cierto es que debes devolverme ese diario. Tú viniste por algo hacia mí, Eli. Y ahora estoy seguro de que no voy a fracasar. ¡Necesito ayuda! ¡Un Shane! ¡Deténganlo! ¡Te tengo! Gar, escúchame. ¡No lo hagas! Ahora estoy en deuda contigo, Eli. Cada instrucción, el método preciso para llegar al mundo de la superficie, todo está en este libro, junto a la gran gloria que yo merezco. No!
¡Atrápenlo! ¡Mi investigación está en ese libro! Avisen a todos. Tomen el equipo que necesiten. Recuperaremos el libro y partiremos hacia el mundo ardiente. Golpe final, Cor. Eli, ¿qué sucede? Nada, vuelvan a su juego. ¿En serio aún siguen con eso? No dejaré que me derrote. Le ganaré al menos un juego. Eso es un arsenal para nada, amigo. Dije que yo me ocuparía. No quiero involucrarlos. Es asunto de los Shane. ¿Sí? Recuerda, somos la banda de Shane. Es que no quiero que salgan lastimados. Solo quédense aquí. Todavía tengo tiempo de irme y poder alejarlos. No sé muy bien de qué hablas exactamente, pero tal vez sea tarde para dejarnos fuera. Sí. Están allá adentro. Vamos por ellos. ¡Gar! ¿Nos trajiste aquí solo para perseguir a un chico? Tú nos prometiste un tesoro, rebel, y fama. Y a mí no me gusta que me traicionen, André. ¿Entendido? Escúchenme, ¿todos ustedes quieren fama y fortuna? Bueno, Shane es la clave de todo. El que me lo traiga ganará 3 veces más. ¡Sí! Creo que ahora son muchos más que antes. Verpi, dirige las autolanzadoras. Deben irse de aquí. Eli. Mi padre me contó que hay un túnel para escapar a la ciudad. Podremos huir antes de que nos alcancen. Eli, no nos iremos de aquí. Pero ni siquiera saben por qué luchan. No nos importa. Somos un equipo. Confiamos en ti. Sí, lo somos. ¿Acaso tú tienes una mejor idea? Esto no será fácil de digerir. Todos nos harán preguntas. Pero ¿saben qué? No es el momento de responder. Lo haré rápido. ¿Recuerdan todo lo que dijo Gar acerca de un mundo sobre bajo tierra? Sí, estás hablando de la historia inventada. Sí, bueno, no es un invento. El mundo de la superficie es real. Y mi prioridad como Shane es mantenerlo a salvo y en secreto. No es cierto. ¿Estás bromeando? Sé lo que creen. Pero no es broma. Solo les pido que confíen en mí. Ustedes tenían que saber la verdad. No puedo creerlo. Es difícil, lo sé. Eli, cuando era tan solo una niña, mi mamá me hablaba sobre el mundo ardiente. Cada noche antes de irme a dormir. Tienes que madurar. No puedes seguir creyendo en cuentos de hadas. En este caso, este cuento sí es real. Es que no se trata solo de bajo tierra. Si Gar llega a la superficie, ambos mundos lo pagarán caro. Digamos que es verdad. ¿Cómo es que Gar sabe todo esto? Por esto. Es de mi tío abuelo. Por lo que pude leer, para cada pregunta que me hice, cada misterio sobre mi padre y lo que pasó antes de mí, la respuesta podría estar aquí, incluyendo cómo subir. Si Gar llega a recuperarlo, entonces... ¡Tómate tu tiempo, Eli! ¡Podemos esperar todo el día! ¿Esto es lo que buscas, Gar? ¡No! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Van a dañar el diario! Si quieres el diario, aquí estoy. Muy interesante tu propuesta. Pero me quedaré con ambos. Bien. Si quieres, voy solo. Con una condición. Deja a mis amigos afuera. Ellos no saben nada. Bien. Hablas con sensatez. No necesitas amigos. Al final, Eli, siempre estarás solo. No, ¿sabes? Les pedí que no se involucraran. Pero ellos... nunca hacen lo que les pido. ¡Un increíble disparo! ¡No te escondas! Si me querías, aquí me tienes. Se terminó, Eli. Vete de aquí, amigo. Yo sé que acabaré con él. Cor, tienes una lavalinx en la espalda. ¿Sabes? No lo creo.
Déjalo ir, Gar, y te entregaré el diario. ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¿Por qué? ¡No es justo! ¡Estuve tan cerca! Nada personal, niño. Esto era una cuestión de negocios. ¡Espera! ¡Aún tenemos tiempo! ¡Fue solo un tropiezo! Ellos tenían razón. Todo esto no era más que un engaño. No lo era. Encontré otra forma. Solo hay que... ¡Ya basta, Gar! Hemos terminado. ¡Esperen, esperen! ¿A dónde van? ¡Necesito más tiempo! Yo creo que Rebel ya no será un problema. Escuchen, chicos. Sobre lo que pasó... Descuida, Eli. Lo entendemos. Son secretos de los Shane. Me gustaría enseñarles algo. Cuando los conocí, dije que venía de una caverna secreta muy lejos de aquí. Bueno, eso no era del todo cierto. Estaba muy lejos, sí, pero no era una caverna. ¿Y entonces dónde creciste? Allí arriba. ¿En un agujero? Ese agujero se llama el descenso. Así fue como llegué hasta aquí. Te lleva al lugar a donde quería ir, Gar. Ah, ¿el mundo ardiente? Yo lo llamo la superficie, pero sí. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Será difícil que lo entiendan. Su universo acaba de sufrir una explosión. Sí, igual que mi cerebro. Sabía que los Shane guardaban secretos, pero ¿algo como esto? ¡Wow! La magia que existe aquí, las babosas, se perderían para siempre si el mundo de la superficie descubriera bajo tierra. Y si eso pasara, todo el mal de aquí no tendría nada que lo detuviera. Bajo tierra es la primera y última línea de defensa. Por eso nuestros dos mundos no pueden mezclarse. Es algo que no debiste habernos dicho. Este es un secreto muy grande. Debiste mantenerlo en la familia. Ustedes son ahora mi familia. Y de ahora en adelante, se acabaron los secretos. Les contaré todo lo que sé. Aunque, en cuanto a ser un Shane y eso, no queda mucho más. Acabas de destruir el libro que podría haber cambiado eso. No había nada escondido en ese libro que no podamos descubrir, incluyendo cómo volver a la superficie. Esa es la otra cosa, al menos por ahora. Para mí fue un viaje sin retorno. Entonces, no nos libraremos de ti. ¿Así es? Pues no hay problema con eso. ¿Saben qué, chicos? Ustedes tomaron muy bien esta revelación. Ah, ¿acaso bromeas? Tengo un millón de preguntas por hacer. Dime, ¿el cielo en serio no termina nunca? ¿Hay topoides en la superficie? ¿Y si los hay, se los considera formas de vida superiores o solo apenas superiores? ¿Y qué me dices de la tal luna? ¿Qué es lo que evita que se nos caiga encima? Mejor empiezo por el principio. Vivimos en un planeta llamado Tierra. ¿Tierra? ¿Planeta? ¿Igualmente superiores?